Barrida de Sky Viajero y se viene ella. ¡Aló! Hola, Mari. ¿Cómo están? Muy bien, Mari, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo estoy mirando el reloj porque nos tenemos que ir a México, rápido, a Veracruz. Ahí nos está esperando Claudia Ponce. Veracruz es una ciudad portuaria. Ahí está Claudia. Esta ciudad está ubicada en la costa del Golfo de México y Claudia nos va a dar un paseo por ahí. Gracias, Claudia. Hola, Claudia. Hola, chicos, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Ay, qué lindo. De verlos. Qué lindo lugar. Ya me encantó esas palmeras. Que les hablen así, pero acuérdense que, bueno, estamos en pandemia y tenemos que estar cubiertos con cubreboca, así que estamos también aquí pasándola bastante feo. Así es. Claudia me contó, chicos, que están en semáforo rojo, han tenido un retroceso allá, todos tienen que mantenerse en cuarentena. Pero mostrarnos el lugar, Claudia. Algo vemos, bueno, pero yo mostrarnos un poquito más. Un poco, les voy a presentar un poco de lo que es el puerto de Veracruz, ¿sí? Así que va a ser un gusto, un placer para mí poder mostrarles el lugar a donde estoy. Así que, bueno, voy a empezar a mostrarles. Vamos, te seguimos. Vamos a empezar a caminar. El lugar donde nos encontramos es en el Zócalo de acá de Veracruz, ¿sí? El lugar donde está el municipio, ¿sí? Esta es la plaza donde le dicen el Zócalo. Ahorita está cerrada, está vallada porque no se puede pasar para que no se junte demasiada gente por el asunto de la pandemia. Claro. Los bancos están... están ahí, se están con cintas de precaución para que no se puedan sentar, pero al final la gente igual se sienta. Ah, ¿me entiendes? Sí, ahí estamos viendo algunas personas sentadas. Sí, así que, pero bueno, es un lugar muy lindo, los edificios, la gente es muy amable, muy servicial, muy cordial, así que muy hospitalaria también en ese sentido. Bien, esa es la ciudad histórica de Veracruz. Exactamente, esa es la parte histórica de Veracruz. Aquí a donde dice que se inició la canción de La Bamba. ¿En serio? La Bamba que conocemos todos, esa. Exactamente, que la hicieron hace tiempo un muchacho de California, ¿no? La transformó en rock. Bamba, bamba, esa. Esa es la que conozco. Esa. Esa misma. No te puedo creer ni dónde estamos. Qué bueno, espectacular. Lo bailo ya, lo bailo ahora. Baile, baile, bailalo. Dale. El sonidista está buscando. Está buscando. Estamos transmitiendo para Argentina. Así que acá hay una. Les presento a una persona. Hola. Así mira, están abiertos los bares y restaurantes, sí, Claudia. Están abiertos los restaurantes y tienen cada uno su medida de precaución para poder que la gente pueda venir a disfrutar, ¿sí? Así que muchas gracias. Así que como ven, pero bueno, sí, acá también están las pocas personas. Sí, poca. No se ve mucha gente a lo que era antes, ¿no? Antes de que empezara la pandemia. Aquí se empezó a transitar por las calles a partir de marzo, más o menos. Así que, pero no, todo bien. Eso que están escuchando se le llama marimba. También es muy de acá del puerto. ¿Se baila también? Lo ven. ¿Se baila o no? Sí, lo bailan. Sí, es un grupo, ¿no? La marimba es el instrumento, yo creo. ¿Me entienden? ¡Ay, me encantó! Les voy a hacer rápido. Quiero hacer rápido. Es muy poco el tiempo que tenemos, así que... por eso les digo que es muy poco tiempo para todo lo que hay. Les cuento que aquí en el Zócalo, aquí está la parte municipal de Veracruz, aquí el 16 de septiembre, para el Día de la Independencia, es a donde dan el grito. Bien, ¿qué es lo que es que den el grito? El grito, ¿qué es lo que es el grito, amor? Acá está mi esposo que me acompaña.
grito de la celebración de la independencia de México. Exactamente. No sé si escucharon lo que dijo. Bien. Sí. ¿Y quién? ¿Sale alguna autoridad a dar el grito? Sí, es el alcalde. Es como si fuera el intendente, como le decimos ya nosotros, ¿no? ¿Vieron? Ajá. ¿Vos sabés que yo estaba en México para un 16 de septiembre y supongo que ahí debe ser igual, digo, en todo el país igual, pero es impresionante cómo festejan, pero festejan tirando la casa por la ventana. En vestimenta, en música, en tragos, en comidas. En comida. Aquí la comida, ustedes ya saben que es el taco, ¿sí? Es la tortilla, ¿sí? Son las picadas. Aquí enfrente tenemos un negocio de gordas, que son de tortillas con chicharrón. El chicharrón es muy típico de acá, es decir, es frito, es del cerdo, claro. ¿No? Así que lo hacen guisado con salsa de tomate verde, con salsa de tomate rojo. Le digo sinceramente que es muy, muy rico. Para mí sin picante. Olvídate. No, ¿es todo con picante o no? No existe el no picante. ¿Todo picante? El no picante, tenés que probarlo. Yo al principio cuando llegué aquí a México, como que me costó muchísimo. Pero yo digo ahora, el taco tenés que comerlo con picante. Acá estamos recorriendo lo que es la parte de la alcaldía, ¿no? De acá. Y ahora yo quiero... Bien, un edificio grande. Exactamente, es muy grande. ¿Veracruz está compuesto por cuántos estados? El estado de Veracruz está compuesto por... Tengo mi guía turístico, por 170 municipios. 170 Veracruz, municipios. Exactamente. ¿Cómo se llama el señor, Claudia? Arturo. Arturo, queremos verle la cara, Arturo. A ver, Arturo. Hola. Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Él es mexicano? Sí. Él es mexicano. Sí, chicos, Y esa es la hija de Claudia. Les quiero contar rápido. Ellos se conocieron por internet. Estuvieron chateando durante años hasta que Arturo se vino a Luján, la buscó a Claudia y se la llevó a México. No, ¿qué les parece? Digas. Sí. Ah, no era el guía turístico, también era su marido. Hermosa historia de amor. Es su marido. Una historia de amor es preciosa. Es su marido. Que le ha hecho pedir el día en el trabajo para que la acompañe a darnos este recorrido con este Sky viajero en Veracruz. Y la más chiquitita de la familia, ¿cómo se llama? Nayeli. ¿Cómo? Hola. Nayeli. Hola, reina. Hola, bella. Nayeli. Qué bueno. Bueno, acá donde estamos yendo, vamos a la parte del día del muelle, ¿no? Sería al mercado de artesanía. Hay muchas cosas bonitas por aquí, ¿no? Sí, estamos viendo, nos estás dando un paseo muy lindo, Claudia. Claudia, no me acuerdo si contaste si tenías puerto, sí, pero ¿hay mar, digamos, para ir a bañarse y esas cosas? Ahora, esperen, hay sorpresa. ¡Ay, hay sorpresa! Dios mío. ¡Ay, Dios! Sí, somos ansiosos. Sergio Suárez muy ansioso. Sí, sí, sí. La ansiedad me mata. Ay, Sergio. Bueno, ya que estamos, déjenme la posibilidad de mandarle un saludo a mi familia de Luján de Cuyo. Ah, bueno, mandá por todo supuesto. Lo que quieras. Decinos los nombres, ¿de quién? A mi papá, Ezequiel, mi mamá María, a mi hermano, Cristian, a mi cuñada Verónica, a mi sobrino, ¿sí? Silvana, Martín, Agustina, Matías y a mi hijo que está allá, Franco. Así que mandales un saludo y decirle que estoy bien. Mandamos un beso. Ah, ese bueno. Es el mercado. Saludo dado, mira. Ahí acá está, se el mercado. Cuando uno viene de vacaciones se puede llevar muchos souvenirs de aquí, muchos recuerdos. Me gustó. Ya te mandamos la plata, después compras algo y lo mandás para acá. ¿Mucho turismo tiene Veracruz en tiempos de normalidad, Claudia? Sí, sí, mucho turismo, hay mucho turismo. Así que acá también está manejada también por la Marina, ¿sí? Hay mucha policía marina, hay policías federales, hay un montón. Estamos bien cuidados, por lo menos. Bueno, qué bien que se sea. Te iba a preguntar, ¿económicamente se puede vivir cómodo o la verdad que la situación económica es compleja?
Yo creo que la situación económica está como ahora, hasta ahora está pegando bastante fuerte por el asunto de que han habido muchos despidos para causa de la pandemia. Hay negocios y locales cerrados. Así que este café que ven ahí enfrente se llama Café La Parroquia. ¿Sí? Ese café que vamos a ver enseguida está del año 1808. Claudia, querida, tenemos que cerrar, se nos acaba el tiempo. Sí, ¿Te acordás que tanto te había dicho de los 10 minutos? Sí, sí, aguantame que quiero llegar para mostrarle algo que querían ellos ver. Bueno, hay que correr ahora, Pobre, me vas a hacer correr. Pobre, que hay viajero al trote. A los tres nos hacen correr. A los tres, decirle que nos queda un minuto, pero con cuidado, por favor, Claudia. Claudia, ¿y a cuánto está Veracruz, no sé, de otros lugares, de Playa del Carmen, de por ejemplo, esos lugares? O de Ciudad de México. Ahí está, mire. A ver. Qué bonito. Ahí llegó. Ay, el agua. Llegó a la costa. ¿Qué temperatura, muchísimas, Claudia, ahora? Gracias. ¿Qué temperatura tenés o tienen ahí? Estamos a... ¿Ahora cuánto? 35. Ah. Más o menos estamos a 35. Qué envidia. Pero ahora, dentro de la canícula, llega a 45 grados de temperatura bajo la sombra. ¿Qué? Oh. 45. Exactamente. Ellos se arrojan al agua si vos le tiras por una moneda. ¿Vos podés creer? ¿Quiere ver un erizo? Así que. ¿Se arrojan? Imagínate. Ah, es hacer un espectáculo, entonces vos le das una moneda. Tírale una monedita, a ver. No. Ay, no tengo moneda ahora. Claro, pero. A ver, yo te la mando la moneda. Te mando un giro enseguida. No usés tampoco de ella. A ver, mirá. No, le hizo dar una moneda, no te puedo creer. Decirle que le debemos la moneda. Mira. Qué en vivo para toda la provincia de Mendoza, espectacular. Desde Veracruz, qué lindo. Imagínate. Bueno, aquí llegan todos los barcos, llega toda la parte de Europa, llegan acá a dejar sus mercancías, así que ese es San Juan Olúa, que después en algún momento podemos llegar a contar su historia, que también tiene su historia. Bueno, esto lo vamos a repetir, este calle, lo vamos a repetir. Sí, vamos a volver a Veracruz. Volvemos en unos días. Sí. Cuando quieran. Claudia, quieran, querida. Estamos aquí. A ver. Claudia, se nos acaba el tiempo. Un beso grande a Arturo, a tu nena, a vos. De verdad que estamos muy agradecidos por este paseo que nos han dado, por el esfuerzo, bien, por la dedicación. Así que el abrazo a la distancia y hasta un próximo Skype. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, besos a todos por ahí, besos para Luján, para todos mis amigos aquí, para Luján. Un beso, ¿sí? Un beso. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias. Hermoso. Chau, Claudia. Chau. Qué lindo.